Muy buenos días, respetables estudiantes. Un gusto volver a estar con ustedes por este medio. Les pido por favor que confirmen si me pueden ver, si me pueden escuchar sin ningún inconveniente. ¿Me confirma, por favor, si me pueden ver? Si me pueden escuchar sin ningún inconveniente, estoy tratando de hacer las pruebas de sonido para que no tengamos inconvenientes. Estoy intentando escribir aquí en el chat de YouTube, pero hoy por alguna razón no me deja escribir, así que no les puedo copiar el enlace a la nube de datos, pero lo compartí la semana pasada. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me confirman, por favor? Probando, probando. José Brito, se escucha perfectamente. Ocho, excelente. Adi, buenos días. ¿Se ve? ¿Se escucha? Ok. Muchísimas gracias, compañeros. Voy a intentar compartir de nuevo la carpeta de datos, pero por alguna razón no me está dejando hacerlo. De igual manera, se los compartí la semana anterior. Muy bien. Empecemos entonces, muchachos, con el contenido de la clase de hoy. Estamos ya sobre la semana número 4. Vamos avanzando rápidamente. La próxima semana, quinta semana, y ustedes estarían listos para el primer examen parcial.
Yo creo que ahora sí se pudo ir el enlace a la nube de datos, por favor. Se los acabo de copiar, se los copio de nuevo aquí en el chat de YouTube. Rodrigo Velázquez, perdone una consulta. ¿En esta clase se hace texto paralelo? ¿En qué fecha se entrega? No, Rodrigo. En mi caso no van a necesitar hacer el texto paralelo. Y en lugar del texto paralelo, ustedes nada más tienen que presentarse a clases y cumplir con sus tareas. Muchísimas gracias por la contribución, Andrea, Kimberly. Gracias, Edín, también. Bueno, empecemos entonces. Vamos a hablar el día de hoy sobre materia y energía. El objetivo de la clase lo vamos a dividir en tres aspectos. Número uno, conocer el concepto de materia, así como observar los fenómenos físicos y químicos que se producen sobre la materia. Determinar que la materia puede cambiar de un estado a otro y verificar las distintas fuentes de energía y tipos de energía. Empezaremos entonces tratando de definir qué es la materia. Y no es la materia de geología y geografía, ¿verdad? Muchachos, no me estoy refiriendo a esta materia académica. Estamos hablando de aquella sustancia, aquella materia, aquella unidad sólida, líquida o gaseosa que forman los cuerpos físicos. En otras palabras, se trata de todo aquello que vemos como materia, a todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Desde el gas, que en este momento no podemos observar en el ambiente, el aire, la temperatura, todo eso es materia, aunque no la podamos observar. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Al hablar de masa, nos estamos refiriendo a la materia que tiene un cuerpo, no nos estamos refiriendo a un cuerpo humano puntualmente. Nos estamos refiriendo a toda aquella unidad que existe en el universo, por lo que se trata de una magnitud fundamental a la hora de entender y trabajar con la materia. Estamos hablando de la masa, ¿verdad, muchachos? La masa es la unidad fundamental o la magnitud fundamental a la hora de intentar comprender cómo trabajar con la materia. ¿Cómo podemos clasificar la materia? Vamos a ir hablando de varios tipos de materias. La idea es que podamos ir comprendiendo la distinción entre cada una de ellas. Tenemos en primera instancia los materiales orgánicos. Los materiales orgánicos son todos aquellos que cuentan con átomos de carbono en su estructura química, dando lugar a las moléculas que compartimos todos los seres vivos, tanto nosotros los seres humanos, las plantas, los microorganismos, pues tienen en su estructura molecular átomos de carbono. ¿Qué significa esto? Pues que muchas manifestaciones en el universo entero tienen como elemento común el carbono. A eso le vamos a llamar entonces un material orgánico. Materiales inorgánicos son lo contrario, es decir, aquellos objetos sólidos que en su composición elemental no existen átomos de carbono, pero sí puede haber cualquier otro tipo de elemento. Entonces, la principal diferencia entre los materiales orgánicos e inorgánicos es la presencia o la ausencia de átomos de carbono. También tenemos dos tipos de materiales más o materias, que son los materiales metálicos y materiales plásticos. Los metálicos son todos aquellos objetos inorgánicos que no solo no contienen carbono, sino que su composición química está basada en uno o varios elementos del grupo de los metales. Nosotros nos referimos
a la tabla periódica de los elementos. Allí vamos a ver los elementos agrupados por sus características y podemos reconocer al grupo de los elementos aliviados. Los plásticos son todos aquellos objetos constituidos por polímeros orgánicos de alto peso molecular, que generalmente son de naturaleza sintética o semisintética. ¿Qué significa esto? Que son artificiales, que son creados por el hombre por medio de sus tecnologías de producción, que ha permitido crear estos materiales muy comúnmente para contenedores de ciertas sustancias líquidas. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de recipientes plásticos solamente se han fabricado por el hombre para poder resguardar o contener sustancias líquidas. También tenemos materiales textiles, son todos aquellos objetos de origen tanto natural como por ejemplo la seda, la lana, también artificiales o sintéticos, como lo puede ser la fibra de carbono, y se caracterizan por ser un conjunto de filamentos que pueden ser tratados para obtener hilos. Todas las prendas de vestir, todo lo que implica la utilización de telas, proviene de un material textil, cada uno con sus características, con su resistencia, con su dureza, etc. Tenemos también los materiales pétreos, son todos aquellos objetos de naturaleza inorgánica que proceden de lo que popularmente conocemos como las rocas. Por eso es que las grandes industrias han utilizado muchos siglos piedra, roca, como uno de los principales materiales para la construcción de edificaciones. Desde los primeros, desde las primeras cavernas, donde ya se observaba la roca como para poder hacer las veces de una puerta, como para hacer las veces de una mesa, etc., ¿no? Inclusive para la construcción de armas, cacería. Entonces los materiales pétreos vienen a ser uno de los materiales más antiguos utilizados por el ser humano para su sobrevivencia. Materiales fotosensibles. Son todos aquellos objetos generalmente compuestos por elementos semiconductores como el selenio o el dióxido de silicio, que tienen la propiedad de reaccionar ante el contacto con la luz. ¿Por qué son importantes estos? Porque prácticamente son todos aquellos que nos permiten aprovechar la electricidad. Por ejemplo, si ustedes observan el dispositivo que usted está utilizando en este momento para recibir su clase virtual, pues son materiales en un momento fotosensibles que permiten una buena conducción de la electricidad, una buena conducción de la energía y, por supuesto, diseñados con seguridad para que usted lo pueda manipular y que no le provoque ningún daño, ¿verdad? Me refiero a la electricidad que corre por esos circuitos, por esos dispositivos. Esos materiales han sido, pues, manipulados por la tecnología, han sido manipulados para que puedan ser utilizados en la vida cotidiana de los seres humanos. Y así podríamos poner otros ejemplos: las computadoras, los televisores, las refrigeradoras, las estufas, los microondas, en el aspecto industrial también, pues, las máquinas que sirven para las líneas de producción, etc. Materiales compuestos son todos aquellos objetos que nacen de la unión química de átomos de distintos elementos. Ya, pues, conociendo las características de cada uno de los elementos de la tabla periódica, podríamos decir, engloba todos los elementos que en el planeta Tierra se conocen hasta la fecha. Pues al estudiar cada uno de ellos se pueden hacer combinaciones, aleaciones o mezclas de sustancias para poder aplicarlos en otro tipo de necesidades. A esto les vamos a llamar entonces materiales compuestos.
Tenemos materiales también biocompatibles. Son todos aquellos objetos de origen sintético o semisintético y de naturaleza orgánica que han sido diseñados para poder reemplazar alguna estructura de un ser vivo. Ustedes, por ejemplo, quizá habrán escuchado, han oído hablar de las prótesis. Las prótesis son, pues pueden ser externas, pueden ser internas o invasivas también, denominadas invasivas, que vienen a tratar de reemplazar algunos huesos, algunos órganos inclusive, que el ser humano pues no le está funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí en pantalla ustedes observan algunas prótesis fabricadas con ciertos materiales que pues tienen que tener la particularidad o tienen que tener la habilidad de ser compatibles con el cuerpo humano. No siempre estas prótesis o estos recursos son compatibles con el ser humano y por lo tanto, por naturaleza, el cuerpo humano los expulsa, ¿sí? O lucha contra ellos como si fueran un objeto extraño. Pero pues cada vez la tecnología va permitiendo crear o reemplazar piezas, por decirlo de alguna manera, que el ser humano necesita para poder sobrevivir. ¿Qué tipo de prótesis podemos hablar? Prótesis de rodillas, prótesis de brazos, de manos, prótesis, por ejemplo, de la cabeza, prótesis dentales, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, los materiales biocompatibles son aquellos que han sido diseñados o estudiados para poder ayudar al ser humano a sobrevivir y a ejecutar sus funciones cotidianas como lo harían si no tuvieran ningún tipo de limitación física. Los materiales peligrosos, pues son todos aquellos objetos sólidos o también líquidos que, según sus propiedades físicas, mecánicas o químicas, pueden ocasionar daños en los seres vivos o en el ambiente. Y aquí en los materiales peligrosos podríamos hacer pues una distinción enorme de todos los productos que existen en el planeta, desde el aspecto hospitalario, desde el aspecto industrial, desde el aspecto radiactivo, desde el aspecto de gases atmosféricos, etcétera. Aquí podemos hacer pues una larga lista, ¿no? Lo importante aquí de los materiales peligrosos es que comprendamos que se le denominan peligrosos porque atentan contra la salud y la vida de las personas y también porque pueden destruir o provocar un impacto al ambiente, un impacto realmente dañino. Entonces, en este tema, nosotros encontraremos que existe toda una disciplina que procura darle un trato adecuado a este tipo de materiales peligrosos. Para los que son ingenieros industriales principalmente o ingenieros agrónomos, pues comprenderán que la coloración de las etiquetas también representa el tipo de peligrosidad que implica para cada producto. No es el curso que estamos viendo, únicamente lo estamos tocando de manera muy superficial, pero los materiales peligrosos es con respecto a la vida y la seguridad de los organismos vivos. Materiales hereditarios. Posiblemente habrán escuchado ustedes hablar del material heredable o hereditario. Es el que está presente en todas las células de todos los seres vivos. Yo creo que una de los cursos del área común de las diferentes carreras en cualquier universidad, pues es precisamente esto, ¿no? Porque estamos hablando de la vida a nivel celular. Y la célula es la unidad más básica de la vida que guarda o resguarda el material genético, entendido también como el material hereditario. ¿Es esto parte de la materia? Por supuesto. Por muy microscópica que pueda llegar a ser una célula animal o vegetal, sigue siendo una unidad que ocupa cierto espacio
en el que vivimos, ¿sí? En el planeta o en el universo. Entonces, el material hereditario o genético es el conjunto de biomoléculas en las que están codificados los genes. ¿Y qué son los genes? Pues son esos códigos que determinan cuáles van a ser nuestras características físicas, nuestras características químicas, y por supuesto, están divididos 50%, 50%, es decir, la mitad viene de la madre, la mitad viene del padre, y juntos hacen un nuevo código para el nuevo individuo. Por esa razón, se dice que las generaciones o la descendencia va a tener características o rasgos físicos muy idénticos a los progenitores precisamente por el material hereditario. Materiales parentales. Se trata de un depósito inorgánico de elementos que conforman los distintos horizontes del suelo. ¿Qué es un horizonte, muchachos? Pues nosotros, ustedes han tenido la oportunidad de observar una calicata o un agujero grande en el suelo, y ustedes podrán tal vez haber apreciado que el suelo está conformado por diferentes capas. Cada una de esas capas se denomina horizonte, ¿sí? El material parental está situado precisamente en esos distintos horizontes del suelo, por encima de los cuales descansa la porción orgánica. Es decir, la porción donde se concentra la gran mayoría de nutrientes que necesitan las especies vegetales. Tenemos también los materiales refractarios. Son todos aquellos objetos sólidos capaces de soportar temperaturas muy altas sin perder el estado sólido. ¿Sí? Son aquellos materiales que tienen una alta conductibilidad. Son aquellos materiales que tienen alta resistencia a las altas temperaturas y que a pesar de ello, pues no pierden su estado sólido. Materiales inteligentes son todos aquellos objetos cuyas propiedades pueden ser modificadas por acción humana. Vamos bien, muchachos, si tienen alguna duda o algún aporte, lo pueden decir en este momento antes de continuar. Dice Francisco Fortín, ¿cuál es la unidad más pequeña de la materia? El átomo. Definitivamente, Fortín. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Posiblemente los electrones y los neutrones lo sean aún más. Rodrigo Velázquez, exacto, ingeniero. El tipo de banda indica su toxicidad, así es. No solo la toxicidad, sino que también el nivel de peligrosidad, ¿verdad? Haroldo, son las distintas capas del suelo, es correcto. El horizonte constituye las diferentes capas de las que está conformada el suelo. ¿Por qué son importantes los horizontes? Hablemos un poco de esto nada más para ver un poco el pie. Los horizontes son importantes reconocerlos porque me van a indicar muy probablemente el tipo de suelo que voy a encontrar apto para los cultivos, si lo vemos desde un aspecto agrícola. De la ingeniería civil, también me ayuda a determinar la posible dureza que pueda tener el suelo y el material parental del cual esté trabajando, ¿sí? Hay suelos, por ejemplo, que tienen muchos horizontes, hay suelos que tienen pocos horizontes antes de llegar a la roca madre, como se le conoce. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, muchachos, vamos a tratar aquí de recapitular un poco lo que hemos hablado. Materia es todo aquello que tiene una masa, todo aquello que ocupa un lugar, un espacio, y que tiene la capacidad de convertirse en energía. Y recordemos, pues, que hay algunas
leyes de la materia, como por ejemplo que la materia no se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y la describen, y tienen propiedades intensivas o extensivas que no dependen de la cantidad de la materia, como por ejemplo la dureza y la densidad, ¿sí? Las propiedades de la materia también pueden ser extensivas e intensivas. ¿Qué son las propiedades extensivas de la materia? Son aquellas que dependen de la cantidad de materia presente, como la masa y el volumen. A esas les vamos a llamar propiedades extensivas, las que dependen de la cantidad de materia. Y las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, como la dureza y la densidad. Independientemente de qué materia estemos hablando, la vamos a encontrar en tres posibles estados que yo sé que ustedes ya lo reconocen. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Inclusive hoy en día se reconocen dos o tres estados más de la materia, pero que no son muy comunes ni aplicables para todo tipo de sustancias o productos. Por lo tanto, estos tres siguen siendo los universalmente más reconocidos a nivel mundial. Hablemos un poco entonces de las propiedades intensivas de la materia. Como ya lo dijimos, son aquellas que no dependen de la masa. Es decir, que estas permanecen invariadas. No importa si es mucha masa, si es poca masa, esa propiedad va a ser invariable, va a seguir siendo la misma. ¿Qué ejemplos? ¿Qué ejemplos nos podemos mencionar de las propiedades intensivas de la materia? La temperatura de ebullición, temperatura de fusión, punto de fusión, la presión, el volumen específico, la densidad, el olor, el sabor, la compresibilidad, la concentración, el índice de refracción, tensión superficial, elasticidad, por mencionar algunos. Si usted quiere ir estudiando cada una de estas, pues lo invito a que lo haga. Cada una de estas implica toda una ciencia, pero aquí estamos hablando nada más de ejemplos de las propiedades intensivas de la materia. Nada más para comprender un poco mejor, hablemos de la temperatura de ebullición, es decir, el punto en el cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. No importa si yo, por ejemplo, pongo a calentar 1 litro de agua, o 10 litros de agua, o 1000 litros de agua. La temperatura de ebullición del agua siempre será la misma, 100 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva del agua porque no importa la masa de la sustancia, la característica siempre será la misma. Por eso se llama propiedad intensiva. Propiedades extensivas. Dijimos que son aquellas que sí dependen de la masa y por lo tanto pueden variar. Si yo influyo en la cantidad de materia o en el volumen de la materia, pues esa propiedad sí puede cambiar. Ejemplo, el peso, la masa, el volumen, la energía potencial, la inercia, la longitud y la capacidad calórica. A las propiedades extensivas, es decir, las que acabamos de estudiar, también se le pueden denominar propiedades extendidas. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, dice que la materia se define como aquellas que dependen de la cantidad de material en un cuerpo. Mientras mayor masa o mayor tamaño tenga la sustancia, el cuerpo o el sistema,
mayor será la proporción de esa propiedad. Esto quiere decir que las propiedades extensivas no son fijas, pueden variar y van a variar dependiendo de la cantidad de la materia disponible. Estados de la materia. Yo sé que esto es un tema que ustedes ya predominan. Recordemos nada más cuáles son los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la característica de las sustancias sólidas, muchachos? Pues vamos a decir que son, en este estado sólido, las partículas, los átomos, las moléculas que componen a esta materia son muy unidas, son estables, de manera que le otorgan la misma ciertas propiedades, por ejemplo, dureza, volumen, sólido y resistencia. Importante también es que no pueden cambiar de forma en este estado sólido. Un cubo de hielo permanecerá siendo un cubo de hielo si la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? No importa que le eche en un vaso, no importa que lo eche en un pichel, que lo eche en cualquier parte, la forma del sólido permanecerá igual si la temperatura se mantiene constante. En el estado líquido, las moléculas se presentan como una sustancia fluida, un volumen, pero no tienen forma definida. ¿Qué significa esto? Que cualquier sustancia líquida va a adquirir la forma del recipiente que lo contenga. Y en el estado gaseoso, se les denomina, pues, gas, ¿no? La sustancia se denomina gas y se caracteriza por estar compuesta por partículas muy poco unidas entre sí. Al igual que el estado líquido, los gases también van a adquirir la forma del recipiente, inclusive van todavía más a adquirir esa forma porque las partículas de los gases son mucho más flexibles que el líquido. Como no podamos ver, que no podamos ver necesariamente el gas en el recipiente, está adquiriendo totalmente la forma del contenedor. El estado sólido, veamos aquí, dijimos que los átomos de la materia sólida están muy unidos entre sí, por lo cual pues tienen una forma y un volumen bien definidos, fijos, ¿no? Los sólidos no se pueden comprimir, esa es una de sus características. Sin embargo, las altas temperaturas aumentan la vibración de sus partículas, a eso se le llama entropía, haciendo que se dilaten ligeramente. Vemos aquí el caso de las pepitas de oro. Pueden ustedes observar que el oro en su estado natural, pues es sólido, es rígido, pero si este se expone a altas temperaturas, pues puede derretirse, puede convertirse a oro líquido. Y en estado líquido, pues se le puede dar la forma que nosotros querramos, como por ejemplo aquí se le está dando la forma de los lingotes de oro, ustedes probablemente ya los conocen, o pues de cualquier otra forma, como por ejemplo una cadena, un anillo, una joyería, cualquiera que sea. Los sólidos, pues tienen entonces memoria de forma, cual si se deforman, tienden a volver a su forma original. Si a este oro, por ejemplo, yo lo dejo de calentar, pues ¿qué va a pasar con con la sustancia? Se va a enfriar poco a poco y se va a convertir otra vez en sólido porque esa es su naturaleza o su forma natural en las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. El estado líquido, pues ya dijimos que tiene un volumen finito, pero los átomos están menos cohesionados. ¿Qué significa cohesionado? Menos unidos, ¿verdad? Estamos tratando de explicar acá que los átomos de una sustancia líquida son débiles, ¿verdad? Tanto eso permite que puedan fluir, como nosotros lo hemos visto. Por lo tanto, la forma puede ser variable. Asumen la forma de la superficie
o el contenedor en el cual se encuentra. Se considera intermedio entre el estado sólido y el gaseoso. Sus partículas están lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima y suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de la forma. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Pues el mercurio. Observamos que el mercurio, pues, en su estado natural es líquido y pues también es un elemento que es bastante tóxico y peligroso para el ser humano si no se manipula con cuidado. Pero es un buen ejemplo de un elemento natural, quizá, sin el quizá, es uno de los metales o es el único metal que se encuentra en forma líquida aquí en el planeta Tierra. En el estado gaseoso, sus partículas no están cohesionadas. Observen por favor la diferencia. En el estado líquido, los átomos están menos cohesionados, pero aquí en el estado gaseoso, simplemente los átomos no están fusionados, no están cohesionados. Y tienden a dispersarse, es decir, van a fluir a la atmósfera. Si no encuentran un obstáculo, se van a expandir los gases. Por naturaleza tienden a expandirse. Por lo tanto, se necesita un contenedor para evitar que se sigan expandiendo. Si lo vemos a una escala más grande, ¿qué es lo que sucede entonces con los gases de efecto invernadero que liberan las grandes industrias, que liberan los vehículos? Pues son gases que van a la atmósfera y poco a poco se van expandiendo porque los átomos no están cohesionados, pero existe una barrera natural que es la atmósfera, que es la que permite resguardar todos esos gases a lo interno del planeta. Y precisamente por eso es que se eleva la temperatura y provoca el calentamiento global. Su forma, la forma de los gases, va a depender del contenedor, pero ocuparán absolutamente todo el espacio disponible, ¿sí? Absolutamente todo el espacio disponible. Vemos aquí un ejemplo de un tambo de gas. Aquí adentro, obviamente, está el gas propano, pero tiene la característica de que va a ocupar exactamente la misma forma, el gas aquí adentro, tiene la misma forma o la apariencia externa del cilindro de gas. El volumen de los gases cambia según las condiciones de temperatura y de presión, son las principales variables que influyen en la forma y el comportamiento de los gases, la temperatura y la presión. Así que pueden comprimirse para alojar más cantidad en recipientes más pequeños. Aquí observan ustedes, por ejemplo, un spray. Es un dispositivo mucho más fácil de manipular que un cilindro de gas, por ejemplo, pero el gas aquí contenido puede salir por la presión, por medio de esta válvula, y pues liberar esa presión que tienen aquí adentro. Son dos ejemplos nada más del estado gaseoso. ¿Vamos bien, muchachos? Vamos a ver aquí, Rodrigo Velázquez. ¿Será que puede explicar un poco de la dureza y la densidad? Veamos. La materia tiene cierta dureza y esa dureza tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, el nivel o el grado de cohesión que tengan los átomos en su estructura. Así, por ejemplo, diremos que la madera que nos puede proporcionar un árbol, tiene una dureza menor que la que nos pueda proporcionar el acero o el hierro. Significa que los átomos de un material y otro están mucho más compactos o compactados, tienen una mayor cohesión y a eso es lo que se le llama dureza, es decir, a la resistencia que presenta el material para ser penetrado. ¿Y qué es la densidad? Pues la densidad es nada más que el peso que pueda tener la materia
con respecto a otras sustancias, ¿sí? Rodrigo Velázquez, los aerosoles, así es. Por ejemplo, la imagen que usted observó anteriormente es un aerosol, es un spray en tipo aerosol, que en pocas palabras se denomina aerosol porque ese gas tiene la capacidad de elevarse hacia la atmósfera. Gracias por las preguntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta que le pueda apoyar relacionada con la clase y lo que estamos platicando? Pues voy a ver un momento. Si van teniendo dudas, por favor, las pueden plantear en este momento antes de continuar. ¿Alguna pregunta, muchachos? No tenga pena, Rodrigo. Gracias por la explicación, dice. No tenga pena. Yo creo que sí es importante la pregunta que usted planteó. Recapitulo nada más para que le quede claro. La dureza es la resistencia que presentan los materiales a ser penetrados y eso va a ser dependiente pues del nivel de cohesión que tengan las partículas. Poníamos el ejemplo de que la madera en comparación con el hierro o el acero pues tienen diferente dureza naturalmente porque los átomos están cohesionados de una distinta manera. Y decíamos que la densidad pues es el resultado de la relación que existe entre la masa que ocupa ese. A ver, ¿cómo lo explico? La densidad es el resultado de una división aritmética, así sencillo, ¿no? Donde se divide la masa que ocupa ese material dividido el volumen. Por eso, masa dividido volumen es igual a densidad. Diferentes sustancias van a tener diferente densidad, mi estimado Rodrigo. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, tiene una densidad de 1 gramo por 1 mililitro, que también va a depender de la temperatura en la que esté el agua. Por ejemplo, si tenemos agua a 20 grados, la densidad es un poco menor a 1 gramo por mililitro. El aluminio, por ejemplo, de 2.7 gramos por mililitro. El cobre, 8.9 gramos por mililitro. La gasolina a 20 grados centígrados o temperatura ambiente tiene 0.7 gramos por mililitro, o significa que tiene una menor densidad que el agua a temperatura ambiente. La glicerina, 1.25 gramos por mililitro. El oro tiene una densidad de 19.3 gramos por mililitro, significa que pesa mucho más que el agua, y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Los leo aquí, perdón, antes de continuar. Creo que es importante atender las posibles dudas que tengan. Dos minutos más para que ustedes planteen posibles dudas, por favor. Gracias, Estuardo, muy amable. ¿Alguna pregunta más, muchachos?
Henry Reyes, ingeniero, buen día. En el plasmático, ¿alguna referencia, ingeniero? A ver, diremos que el plasma es uno de los estados de la materia que todavía no se ha aplicado universalmente. ¿Sí? El plasma o material plasmático, vamos a buscar aquí una referencia. Sí, dice aquí, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. En física y química se denomina plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determina proporción de partículas que están eléctricamente cargadas. Esa es la gran diferencia. Mi estimado, ¿quién preguntó? Henry. Sí, el plasma se puede catalogar como el cuarto estado de la materia, muy parecido al gaseoso, pero con la diferenciación de que los gases están cargados con iones. Esa es la diferencia. El pH también tiene que ver con la dureza, dice Rodrigo. El pH. Bueno, si estamos refiriéndonos a sustancias líquidas, sí. Tengo entendido que el pH sí puede tener que ver. Vamos a buscar aquí un poco de referencia de sustancias líquidas. Sí, lo que pasa es que aquí estoy viendo una referencia. Cuando hablamos de las aguas duras, es decir, aguas que tienen elementos metálicos en ellos, allí sí hablamos de aguas duras y por lo tanto el pH sí tiene influencia. Por ejemplo, se le denominan aguas duras, dice acá, porque precipitan los jabones, que son sales solubles de sodio y potasio, de los ácidos grasos. Entonces, para hacerle más puntual, Rodrigo, si estamos hablando de aguas duras, el pH sí tiene que ver con la dureza de las aguas, en el entendido que son metales los que van circulando en ellas, ¿verdad? Dice Kimberly Osorio, ingeniero, una pregunta, ¿por qué hay dos estados de la materia de gaseoso? De gaseoso, condensación líquido, por ejemplo, y gaseoso, licuefacción líquido. Buena pregunta, muy bien. Ahorita vamos a ver la respuesta. A ver, Kimberly. Vamos a ver. Permítame un segundo. Ok. Dice acá que la licuación o licuefacción es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido por aumento de presión. Mientras que la condensación es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa de vapor a líquido por disminución de temperatura. Entonces, en palabras muy sencillas, Kimberly, gracias por la observación. Bueno, voy a ir en orden para explicar toda esta diapositiva y vamos a tocar el punto que usted consultó, mi estimada Kimberly. ¿Cuáles son los cambios en los estados de la materia? Yo creo que esta información ya algunos la conocemos de una manera tal vez superficial, pero si no, hoy lo vamos a aprender más puntual. Si hablamos de un cambio del estado sólido al estado líquido, a eso le vamos a llamar fusión. ¿Sí? Por ejemplo, un glaciar o simplemente un cubo de hielo, ¿no?, que lo dejamos puesto sobre la mesa y comienza a derretirse. Nosotros lo conocemos como derretimiento, ¿verdad, muchachos? Pero la palabra correcta es fusión, que está pasando del estado sólido al líquido. Si lo vemos del estado sólido al gaseoso, diremos que la materia se está sublimando, es el proceso de sublimación. Esto es importante entenderlo también
porque esto explica, según la ciencia, cómo fueron creándose los océanos y el agua salada. ¿Se recuerdan que platicamos de esto la semana anterior? ¿Qué es lo que le da la propiedad salada al agua de los mares? Fue precisamente la sublimación que hubo en los tiempos primitivos, cuando todavía los mares no existían. El dióxido de carbono se fue fusionando con las rocas y ese tipo de mezcla química fue provocando la sublimación, es decir, las rocas se fueron convirtiendo al estado gaseoso y posteriormente hubo otra serie de fenómenos que dieron lugar a los mares. Si hablo de este, me voy a profundizar mucho, solamente estoy hablando de los cambios de la materia. Líquido a gaseoso, por ejemplo, si yo pongo a hervir una olla de agua y llega a 100 grados de temperatura, esa agua líquida se va a convertir en agua gaseosa, se va a evaporar. Si yo tengo el estado líquido y lo quiero pasar al estado sólido, se le va a llamar solidificación. Nosotros lo conocemos vulgarmente como congelamiento del agua, pero el nombre correcto es solidificación. No estoy hablando nada más del agua, sino de cualquier sustancia que tiene la capacidad de convertirse o transformarse en estos estados de la materia. Del estado gaseoso a sólido, deposición. Del gaseoso al líquido, condensación. Por ejemplo, las partículas gaseosas de agua que están contenidas en las nubes, en el momento que se encuentran con una temperatura bastante fría, a veces por debajo de 0 grados centígrados, esas partículas gaseosas de agua se condensan entonces para formar lo que nosotros conocemos como la lluvia, ¿sí? La precipitación. Entonces, Kimberly, la condensación únicamente ocurre por cuestiones de, lo voy a escribir aquí, temperatura. Mientras que la liquefacción es lo mismo que acabamos de mencionar, pero con diferencias de presión, presión atmosférica. Por eso es que uno se llama condensación y al otro se le va a llamar liquefacción, o nada más por la variable que está influyendo en esa transformación. Dijimos del estado gaseoso al plasmático por medio de la carga de los iones a nivel molecular y al revés, desionización, ¿verdad? Es el último cambio en el estado de la materia. Repito, este cuarto estado de la materia, el plasma, que mencionó aquí, no me acuerdo el nombre, es Henry. Gracias, Henry. Pues no es común utilizarlo todavía, aunque sí existe, ¿no? Gracias por las preguntas, muchachos. La verdad, sus preguntas a mí me dan muestra de que están poniendo atención y que realmente les está pareciendo interesante la clase. ¿Qué vemos aquí en pantalla? Pues temperaturas de ebullición, diferentes temperaturas de ebullición. ¿Qué es ebullición? A ver, por favor, busquen ahí en Google. ¿Qué significa ebullición? Y cópienme, pero que sean respuestas cortas, por favor. Cópienme aquí en el chat de YouTube, ¿qué significa ebullición? Por favor. Yo los espero. Busquen en Google, por favor, el concepto de ebullición y lo copian aquí en el chat de YouTube, pero por favor que las respuestas sean cortas, unas dos, tres líneas como máximo. Byron Saturnino dice, temperatura a la que el líquido cambia de fase a gaseosa. Muy bien. Adi, transición del estado líquido
Al gaseoso, muy bien. Kimberly, proceso físico en el que un líquido pasa al estado gaseoso. Muy bien. Pablo, temperatura que necesita un líquido para pasar a gaseoso. Muy bien. Eunice, la ebullición es un proceso físico en el que un líquido pasa al gaseoso. Hilton, la ebullición es un proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Fortín, proceso de cambio de un líquido a su estado gaseoso cuando alcanza su temperatura de vaporización. Observen ahí un nuevo término, temperatura de vaporización. Rodrigo, ebullición es una transición del estado líquido a gas. Muy bien. Estuardo, movimiento violento del agua u otro líquido con producción de burbujas como consecuencia del aumento de su temperatura. Qué buena definición esa, Estuardo, porque precisamente es el fenómeno observable de la ebullición. Es lo que se puede apreciar cuando cuando el estado está cambiando. Perdón, cuando la materia está cambiando de estado. Edín, movimiento violento del agua con producción de burbujas como consecuencia del aumento de la temperatura. Muy bien. Excelente. Entonces, concluimos con el apoyo de ustedes, muchachos, que la temperatura o que la ebullición, perdón, número uno, es la transición entre el estado líquido al gaseoso. Eso ya lo tenemos claro todos. Y si complementamos con lo que los compañeros pusieron aquí, lo que se observa es un movimiento violento. Cuando esa materia está cambiando de líquido a gaseoso, observamos un movimiento violento de la materia porque se está transformando y pues, lo que podemos apreciar entonces son dos fases y ustedes no me dejarán mentir. Vemos el agua líquida o la sustancia líquida por una parte, pero también podemos apreciar una fase gaseosa y la podemos ver al mismo tiempo en el mismo fenómeno. ¿Me equivoco o estoy diciendo lo correcto? ¿Me equivoco o estoy diciendo lo correcto? Excelente, Estuardo. ¿Está de acuerdo conmigo entonces? Bueno, ahora que tenemos claro esto, entonces, muchachos, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el fenómeno de ebullición, creen ustedes que el fenómeno de ebullición va a ser el mismo si me encuentro a la orilla de la playa que si me encuentro, por ejemplo, en la cima de un volcán? Pregunto, repito la pregunta. ¿Creen ustedes que la ebullición va a ser la misma a la orilla de la playa que en la cima de un volcán? Si están de acuerdo, digan por qué, y si no están de acuerdo, digan por qué también, por favor. Lo que ustedes buscan, me responden, me voy a sentar aquí a conversar con ustedes. Estuardo dice que no, pero explíqueme por qué dice que no, Estuardo, por favor, si es tan amable. Que dice Dean, no, ya que la temperatura de ebullición cambia con la presión atmosférica. Perfecto, Dean, muy bien. Luis Morataya también dice no por la presión atmosférica. Pablo José dice que no, pero no me explica por qué.
Presión atmosférica, muy bien, Pablo. Adi, no, porque cambia la presión atmosférica. Las temperaturas son diferentes. Definitivamente, Estuardo, las temperaturas en estos dos puntos geográficos son diferentes, pero ¿por qué influyen en la ebullición? Porque varía la relación a la altura. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que ustedes están observando en pantalla son diferentes temperaturas de ebullición de diferentes sustancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados a una atmósfera. Pero, por favor, hagamos otra vez el ensayo. Busquen ustedes en Google punto de ebullición del agua según altitud. Lo voy a escribir aquí en el chat de YouTube y ustedes a ver, solo lo copian. Punto de ebullición del agua según altitud. Y ustedes, por favor, me escriben aquí de una manera muy resumida la información que les arrojó Google. Escriban en Google, por favor, punto de ebullición del agua según altitud y escríbanme de manera muy sintetizada aquí cuál fue la respuesta que les dio. Dice Estuardo que a más altura, menos temperatura. Sí, definitivamente a más altura, la temperatura va a disminuir. Es correcto. No es lo mismo el frío que hace en la cima de un volcán que el calor que encontramos a la orilla de la playa. Porque mientras más cercanos a la altura sobre el nivel del mar, pues más calor. Así es. Pero ¿qué tiene que ver eso con la ebullición? Mi estimado Estuardo, punto de ebullición del agua según altitud. Eso es lo que estoy tratando de que aterricemos. Dice Domingo, punto de ebullición del agua en diferentes alturas. Altura en metros, correcto. Punto de ebullición, por ejemplo, a 2.286 metros, 92 grados. Si subimos aún más, el punto de ebullición disminuye a 91.5 y si subimos en altura un poco más, disminuye el punto de ebullición. Así es, Domingo. Muchas gracias por su respuesta. La misma que Adi. Sí, casi, casi igual. Hilton, a medida que subimos en altitud, disminuye la presión atmosférica, es correcto. Y por lo tanto, se reduce la presión ejercida sobre el líquido y el punto de ebullición es menor. Ahí, Hilton, usted acaba de dar el clavo de lo que los compañeros también nos están ayudando. Dice Edín Herrera, a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, creo que fue lo que quiso escribir ahí, ¿verdad? MSNM. La temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Muy bien, a la altura sobre el nivel del mar. Pero más arriba, mientras más alto vayamos geográficamente hablando, la presión va a disminuir y por lo tanto la temperatura de ebullición también va a disminuir. Dice Byron Saturnino, a medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica que empuja al agua disminuye, por lo tanto, le permite al agua hervir a temperaturas más bajas. Excelente, muchachos. Definitivamente, gracias por su ayuda. Sus respuestas me facilitan a mí también explicarles más fácilmente. Entonces, por favor, observen acá. Estas temperaturas de ebullición para estas diferentes sustancias que ustedes observan en la pantalla
están dadas para una atmósfera, es decir, cuando estamos sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente dice que cuando el agua líquida alcance una temperatura de 100 grados, pasará del estado líquido al gaseoso. Intentemos imaginar que este recipiente que está aquí en la pantalla es cada uno de estas sustancias que están en la lista, en estado líquido. Entonces, por favor, observen cómo van variando los puntos de ebullición o las temperaturas de ebullición. Observemos el agua, que es nuestro parámetro comparativo. Si el agua ebulle a los 100 grados centígrados, ¿a cuánto lo hace el oro? Observen, por favor, en la tabla. Si el agua ebulle a 100 grados centígrados, el oro lo hará, por ejemplo, a 2.856 grados centígrados. Significa que es un material que se necesita calentar muchísimo para que entonces se pueda evaporar, o como lo dijo el compañero por ahí, llegar al punto de vaporización. Igualmente, la plata, por ejemplo, se necesitan 2.162 grados centígrados, el plomo, 1.750 grados centígrados. Recordemos que estos tres son metales. Y como contraparte, pues tenemos aquí el helio, el hidrógeno, que se necesitan temperaturas menores, inclusive a los 0 grados centígrados, para que fácilmente se puedan convertir en vapor. ¿Sí? Vean ustedes el nitrógeno. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de observar, por ejemplo, el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido a veces se utiliza para la cauterización de mezquinos, por ejemplo, viene en algunos termos con un hisopo especial, pero usted nada más al abrir el termo, pues puede observar el líquido, puede observar el nitrógeno líquido, pero a la vez está emanando gases porque el mismo líquido se está evaporando por la temperatura que tenemos. ¿Por qué? Porque su punto de ebullición es mucho menor que 0 grados centígrados. Muy bien, muchachos. Yo creo que está claro qué es entonces el punto de ebullición. Propiedades físicas, entonces, son características de la materia que podemos observar o podemos medir sin necesidad de cambiar la naturaleza química. Por ejemplo, la masa corresponde a la cantidad de materia medida en kilogramos por medio de una balanza. El volumen es el espacio que ocupa la materia, que se mide en metros cúbicos o litros. La divisibilidad es una propiedad que implica que la materia se pueda dividir en varias partes. La compresibilidad es la reducción del volumen de la materia mediante compresión. Por ejemplo, el gas, yo lo puedo meter en un tambo de gas o en un recipiente, un spray de aerosol, si es que caen en la misma cantidad. Elasticidad corresponde al regreso al volumen original de la materia luego de dejar de ser comprimida. Por ejemplo, cuando el aire sale de los neumáticos, regresa su volumen en la atmósfera. Inercia, propiedad de la materia que indica la resistencia al cambio. Propiedad organoléptica son aquellas características que pueden ser percibidas por los sentidos, como el sabor, el color, el olor, la dureza o la textura. Si usted en este momento agarra un producto agrícola, por ejemplo, una naranja, y usted la observa y la huele, lo que usted está percibiendo son sus propiedades organolépticas, aquellas que usted puede apreciar o percibir por sus sentidos. Punto de ebullición que lo acabamos de estudiar es la temperatura en la cual una sustancia hierve
y pasa del estado líquido al gaseoso. Masa, te lo dijimos, magnitud que expresa cantidad de materia de un cuerpo, volumen, el espacio que ocupa, dependiendo de su tamaño, compresibilidad, la capacidad que tienen los cuerpos para disminuir su volumen, divisibilidad, la capacidad que tienen para dividirse en varias partes, inercia, la resistencia que tienen los cuerpos a modificar su estado, la elasticidad, la capacidad que tienen para poder deformarse y cambiar de apariencia, propiedad organoléctrica, conjunto de sensaciones que nosotros tenemos sobre una sustancia, y el punto de ebullición, el cambio del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, hay dos características más de la materia que resultan de la transformación o reacción química: calor de combustión y estabilidad química. El calor de combustión es la energía liberada cuando un compuesto se quema completamente. Por ejemplo, yo estoy en una chimenea, pongo un leño a arder. Y ese calor de combustión es la energía que libera ese material por efecto de la combustión. Estabilidad química se refiere a la capacidad del compuesto de reaccionar con el agua o con el aire. Por ejemplo, si una barra de hierro yo la dejo en la intemperie, con el paso del tiempo se va a corroer, se va a oxidar, precisamente por la lluvia o el aire, porque son agentes corrosivos también. Lo acabamos de mencionar ahorita. Ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia, muchachos, significa que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Realmente, cuando nosotros observamos que algo se quemó y decimos que se desapareció, no, no se desapareció. Simplemente la materia cambió de forma, cambió de estado. Por lo tanto, la ley de la conservación de la materia dice precisamente esto, que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, cambia. Esto quiere decir que la masa antes de la reacción química es igual a la masa después de la reacción. Matemática, ¿verdad, muchachos? Es una ecuación. La ley de la química también se le conoce como ley de la conservación de la masa o la ley de Lavoisier. La energía, ¿qué es la energía? Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad con la cual se mide la energía es el joule, en honor al físico James Prescott Joule. Propiedades de la energía. Cuatro propiedades básicas de la energía, muchachos. Se transforma, se conserva, se transfiere y se degrada. ¿Qué tipo de energías podemos hablar? Energía mecánica, la relacionada con el movimiento. Energía eléctrica, la que se genera a través de un conductor eléctrico que genera corriente eléctrica. Energía eléctrico-magnética, se le atribuye a la presencia de un campo electromagnético como lo tiene el planeta Tierra con respecto a su núcleo, centro de la Tierra. Energía térmica, la que está asociada con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a uno más frío produciendo calor. Energía nuclear, la que se genera al interactuar los átomos entre sí, puede liberarse con la ruptura de estos átomos, que se conoce como fisión nuclear, o su unión, que se denomina, perdón, la ruptura se llama fisión, la unión se le llama fusión. Energía química. Se manifiestan determinadas reacciones químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos y alteran entonces su entropía. Propiedades de la energía. Energía transformada son procesos que convierten la energía de un tipo, por ejemplo, cinética, potencial, gravitacional, química, a otro tipo de energía. Cualquier tipo de uso de la energía debe implicar algún tipo de transformación energética. Vemos, por ejemplo, las hidroeléctricas transforman la energía de las corrientes de agua en otro tipo de energías. La energía eólica transforma la fuerza del viento
en otro tipo de energía, etc. Energía conservativa establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía, a menos que se añada desde el exterior una nueva. Eso se llama equilibrio de los sistemas. Energía transferida. El movimiento de estas partículas se transmite rápidamente a las restantes del cuerpo, aumentando la energía contenida en él a costa de la energía que pierde en los choques las partículas del primer cuerpo. Energía degradada, pérdida de energía útil, la energía que se conserva en los cambios, pero tiende a transformarse en energía térmica, que es una forma de energía menos aprovechable. Muy bien, muchachos, perdón que haya ido un poco rápido en esta última parte, en estos últimos 5 minutos, pero quería cubrir la totalidad del contenido de hoy. Preguntas finales, aquí están, por favor, tomen nota. Acuérdense que ya está disponible este material en la nube de datos, si no, se las voy a colocar en el transcurso de hoy. Les agradezco la atención, les deseo a todos una excelente semana, muchachos, que todo esté bien. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto.